Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar una puntada muy sencilla. Si tú estás aprendiendo a bordar y ya sabes realizar la base de red, esta puntada es muy sencilla. Puntada que podemos aplicar en cualquier figura. Yo aquí lo tengo en un pétalo y hoy vamos a aplicar esta puntada en una pera. Usaremos dos colores de hilo cristal. Con el color claro hebra sencilla vamos a realizar una base de red en toda la figura. Haré primero mis hiladas en forma vertical. Dejaré un espacio entre cada hilada. Puedo salir a la derecha o izquierda. Así hasta rellenar por completo. En el siguiente paso vamos a realizar las hiladas ahora en forma horizontal. Usaremos el mismo color, hebra sencilla. Dejaré un espacio entre cada hilada. Así hasta rellenar por completo. En el siguiente paso vamos a realizar las hiladas en diagonal en este sentido. Pisaremos todas las hiladas que están en horizontal y levantaremos las verticales. Así hasta llegar al extremo. Salimos al lado, dejamos un pequeño espacio entre cada hilada. Y vamos a regresar de la misma manera, levantando verticales y pisando horizontales. Y de esta manera vamos a rellenar toda la figura. En el siguiente paso vamos a trabajar con un color matizado.
Si ustedes no tienen un color matizado, pueden usar un color más fuerte. Será hebra doble y vamos a realizar un petatillo de esta manera. Pisaré tres hiladas que están en vertical. 1, 2, 3. Levanto una. Así. Piso 3, 1, 2, 3, levanto 1, piso 3, levanto 1, piso 3 y levanto 1. Fijamos. Salgo en el mismo espacio. Y regresaré pisando y levantando las mismas hiladas. Ya que tengo este par de hiladas, salgo en el siguiente espacio y en forma paralela vamos a pisar y levantar las mismas hiladas. Fijo. Salgo en el mismo espacio. Regreso pisando y levantando las mismas hiladas. Ya que tengo estos dos pares, dejo dos espacios así en horizontal, 1, 2, salgo en el tercero hasta aquí y voy a realizar exactamente otro par igual a esto y de la misma manera en paralelo vamos a pisar y levantar las mismas hiladas. Salgo en el mismo espacio. Salgo ahora en el siguiente espacio y en forma paralela sigo trabajando, levantando y pisando las mismas hiladas. Ya que tenemos estos dos pares, vuelvo a dejar dos espacios, 1, 2 y salgo hasta en el tercer espacio. Y haré el mismo paso en el resto de la figura. Así va quedando el bordado de esta pera. Si ustedes gustan, pueden dejar así su puntada o bien continuamos con el siguiente paso. Haremos unas hiladas en forma vertical. Usaremos el mismo color matizado hebra doble. Si ustedes no tienen un color matizado, pueden usar un color más fuerte que el de la base. Vamos a trabajar en este espacio. Aquí hay cuatro espacios en forma vertical. 1, 2, 3, 4. Trabajaremos en estos dos del medio. Voy a levantar esta hilada, la del centro. Piso, levanto. Así de esta manera. Hasta llegar al extremo. Piso, levanto la hilada del centro que está en forma horizontal. Fijo. Salgo en el mismo espacio. Regresaré por el mismo lugar.
pisando y levantando las mismas hiladas, así hasta llegar al extremo. Fijamos. Salgo en el siguiente espacio. Y haremos otro par de hiladas aquí en el mismo espacio que está en forma vertical. Levantamos y pisamos las mismas hiladas. Así hasta que llegue al extremo. Fijo. Salgo en el mismo espacio y regreso por el mismo lugar. Fijamos. Ya que tengo estos dos pares, me paso hasta este espacio para realizar estas mismas hiladas ahora encima de las hiladas que tengo en esta fila. Aquí levanto esta primera hilada, piso, levanto la de en medio, la misma que levantamos aquí, y así en forma paralela vamos a trabajar como trabajé en esta parte. Y este paso vamos a repetir en toda la figura, en cada una de las filas que nos quedan. Así ha quedado el bordado de esta pera. Si tú ya sabes realizar la base de red, esta puntada es muy sencilla, lo que pusimos encima, puntada que puedes aplicar en cualquier otra figura. Les muestro, yo tenía la puntada en este pétalo, pero ustedes pueden aplicar la mayoría de las puntadas en cualquier otra figura. Solo hay que usar los colores adecuados. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente video.